Ya es el mes de octubre, y sin lugar a duda, esta es mi época favorita del año, con él vienen muchas cosas que me gustan, como por ejemplo, el descenso de las temperaturas, el tono rojizo del otoño, y por supuesto que las festividades no pueden ser la excepción, ya sea el Halloween, o el Día de Muertos. Sé que en Latinoamérica no pasan muchas de estas cosas, pero bueno, a mí me hace ilusión. Pero no estoy aquí para hablarles de eso, no, estoy aquí para tratar el tema que has visto en el título de este vídeo, el cual es la horrorosa decadencia del terror. Antes de comenzar, es importante que aclare que no soy un maestre en la materia, esto se reduce únicamente a mi análisis y opinión, y creo tener derecho a expresar mi punto de vista, así que si no concuerdas, no pasa nada, recuerda que esta es solo mi opinión. De hecho, me sorprende que sean pocas las personas que han hablado de este tema, tal vez, es porque nadie le ha tomado importancia, así que bien, yo lo voy a hacer. I'll do it myself. Ya sin más preámbulos, comencemos el vídeo. Yo soy Matt Fox, y les doy la bienvenida a este canal, pónganse cómodos y por favor, disfruten de su estancia. El terror. ¿Quién no lo ha sufrido o disfrutado? ¿Quién no ha pasado un mal rato con alguna peli, videojuego, novela, etcétera? Un sentimiento, el cual, muchos de nosotros somos adictos, por así decirlo, un concepto totalmente relativo, es ese abismo infinito entre lo que yo podría decir, y tú podrías entender. Pero lamentablemente, algo le ha estado ocurriendo a este género que tanto disfrutamos, y es su decadencia, sobre todo en tiempos más modernos. Ojo con esto, no estoy diciendo que el terror de antes era mejor, ni mucho menos. ¿Y qué quiero decir con decadencia? Bueno, solo hace falta que seamos un poco más objetivos y prestemos un poquillo de atención, ya sea en películas, vídeos de internet, incluso en algunos videojuegos, y se darán cuenta que el terror se ha vuelto... ¿cómo decirlo? Burdo, simple, incluso tal vez tonto y mediocre, aunque creo que la palabra más adecuada sería, pobre. ¿De qué estás hablando, si el cine de terror está mejor que nunca? Bueno, permíteme explicar más a detalle. Alguien dijo alguna vez, recuerdo cuando el fútbol era un deporte y no un negocio, bueno, esa misma frase aplica al terror actual, cuando el terror era un arte y no un negocio, porque sí señores, hacer terror es un arte, no cualquiera tiene la habilidad de crear esa sensación, ese ambiente de tensión, y esos monstruos y tramas tan horrorosas, en el buen sentido. Ahora bien, en internet, se ha ido presentando el ejemplo más claro sobre decadencia en el terror, pueden dar pausa a este vídeo e ir a mirar y comprobarlo. Miniaturas clickbait. ¿Hiper mega clickbait? Esta clase de títulos te incitan a entrar solo porque te desafían de cierta manera. Otras miniaturas mal hechas y muy falsas. Lógicamente, solo ponen a esos bombones para atraer visitas. Y la cosa no termina allí, también tenemos historias de terror simples y burdas, como lo son las creepypastas más recientes, y las teorías obscuras sobre series infantiles, porque alguien querría encontrarle el lado oscuro a productos dirigidos a niños. Es cierto que quienes hacen estos productos son adultos y a veces suelen meter algún que otro chiste y el doblaje presta para hacer bromas más adultas, pero solo son esos casos, la serie por sí sola no tiene nada maldito o algo por el estilo, allí están las creepypastas de Peppa Pig, GTA San Andrés, Free Fire, también lo hay sobre series de televisión y demás videojuegos, invocaciones a las 3AM, el famoso Deep Web, que a estas alturas, ya todo el mundo sabe, que no es tan horrible como te lo hacen creer ciertas personas, etcétera, en fin, terror simple y mal hecho. Es cierto que este tipo de vídeos son muy rentables, y si quieres sacar algo de plata en YouTube, bueno, es válido repetir la fórmula. Pero todo en general es un copy-paste, o sea un copiar y pegar, son cosas sin mucho ingenio, y hechas con la intención de solo generar visitas rápidamente, no pido que hagan maravillas, solo pido, que sean un poco más originales, y le metan un poquito más de coco al asunto, pero esto lo hacen así, solo para sacar un pequeño beneficio, llevándose de por medio al género de terror y volviéndolo algo horrible, en el mal sentido. Pero, a pesar de todo esto, hay que recordar, que estos vídeos están hechos por gente para gente, gente que solo le interesa llenar sus 10 minutos de vídeo, para entretener a personas, que tal vez, no se preocupan por la calidad de lo que ven. También hay, esos vídeos y videojuegos donde te saltan en la cara, ya sé que es algo viejo, pero también cuenta, cualquiera pega un brinco con un screamer.
Ni siquiera eso es terror, a eso se le llama acto reflejo. También hoy en día, cualquier cosa, solo por ser medio rara, se vuelve viral bajo títulos de terror, y más allá de que esto sea un engaño, el verdadero problema es que lo único que logran hacer es desinformar a la gente, y esto en ocasiones, suele llegar a ser perjudicial. Un ejemplo de esto sería Dross. En un principio su contenido era bueno, pero ahora solo se limita a subtitular los vídeos que muestra. Supuestamente él ha dicho que su canal es de entretenimiento, pero entonces, ¿por qué carajo muestra pruebas verídicas y trata de convencerte de que lo que estás viendo es real? También se inventa cualquier cosa, en vez de siquiera investigar un poco, como si lo hacen ciertas personas. Pero mucho ojo, cuates, no estoy diciendo que todos los vídeos de terror de YouTube son malos, porque también existen los que son buenos, como los vídeos de cortometrajes, que a pesar de saberse falsos, logran atraparte y causarte temor. También están los vídeos sobre relatos de terror, y otros cuantos más que logran dejarte con el beneficio de la duda, sobre si lo que viste u oíste ha sido falso o real. Pero repito, esta clase de vídeos están hechos de gente para gente, así que no hay que criticarles tanto ni tan duro, puesto que sería injusto pedirles que hagan lo que a mí me gustaría. Además, la mayoría solo están hechos para entretener, y al final, la intención es lo que en realidad vale y se aprecia. Bueno, ahora pasemos a la otra mitad del problema. El cine de terror. Bueno, yo creo que el cine de terror es el que se supone es el mejor terror que podrías ver, porque bueno, allí está la gente que se preparó y sabe del tema, y ahora pone en práctica todo lo aprendido. Es el que se supone debe atraparte y traumarte con su trama, debe erizarte hasta el último vello de la piel y sobre todo hacerte pasar un muy mal rato, de nuevo, en el buen sentido. Ah, pero eso sí, recuerden que para ver un buen cine se debe tragar mucha mierda. XD, ¿y por qué digo esto? Simple, porque el cine de terror siempre ha estado plagado de películas regulares y muy malas. De todas las películas de terror que he visto, y créanme que han sido muchas, son pocas las que en realidad han logrado plasmarse en mi memoria como buenas películas de terror, y si lo analizamos un poquito más a fondo, notarás que lo que he dicho es verdad. El cine de este género está lleno de películas regulares, películas horribles, refritos, y lo que me gusta denominar como la sobreprostitución de la franquicia. Así que efectivamente, el terror de antes tampoco es tan bueno como lo creía. Pero, si antes esto era un problema, en la actualidad ya es algo muy recurrente. Incluso me atrevería a decir que no solo comete los mismos errores, sino que ahora comete todavía más. ¿Y de cuáles errores estoy hablando? Entonces, pues permíteme presentarte. Número 5, poner música antigua. Esto va del 5 al 1, por eso, el hecho de poner música antigua no es tan grave, pero sí podría considerarlo como hacer un poquito de trampa, ya que todo aquello que en la antigüedad era considerado normal, hoy en la actualidad, puede llegar a generar una cierta incomodidad, pero repito, en realidad, esto no es grave. Número 4, jugar con las fobias. Para no repetir a San Wikipedia, diré rápidamente que las fobias son un temor incontrolable e infundado hacia cierto objeto. Las más comunes son, a los insectos, a hablar en público, y a las alturas. El hecho de usar estos elementos en una peli de terror, pues bueno, podría decirse que ya tienes asegurado que le causarás miedo a cierto público, sin esforzarte tanto. Pero esto tampoco es tan malo, de hecho una peli buena que conozco, usa la fobia a la oscuridad, así que por eso está en el número 4. Número 3, el sexo durante la película. No, no me refiero al que tú y tu chica o chico hacen durante la peli, me refiero a ese elemento ampliamente usado en pelis de terror ochenteras, sobre todo en el género slasher. Esta observación no solo es para las pelis de terror, sino que también es para todas esas pelis donde este elemento está presente. Me perdonarán, pero no sean mamón. Poner por fin una movie, solo demuestra lo desesperado que estás porque vean tu película, es un elemento simple y sin más chiste, porque a todos les gusta ver eso, de cierto modo, y usarlo, solo habla de qué clase de escritor eres, uno sin imaginación que tiene que recurrir a elementos tan simples. Número 2, falta de originalidad.
¿Y a qué carajos me refiero con esto? Simple, cuando yo menciono la falta de originalidad, me refiero a todo aquello que usa los elementos más obvios, simples, tradicionales y más usados en el género. El ejemplo más claro y concreto que podría utilizar es el de Satanás, el Diablo, Belcebú, o como quieran llamarle. Hoy en día, la mayoría de pelis de horror giran su trama en esta criatura: te poseyó, el Diablo, se me apareció, el Diablo, me espanto, el Diablo, el grito, del Diablo, Apocalipsis, del Diablo, El Diablo parte 8, El Diablo toma Manhattan, El Hombre Diablo, Loborobot Espacial 3000 en el espacio con música de banda. Bueno, eso sí me daría miedo. El Diablo Reloaded 2022, para prácticamente todo, es el principal antagonista, ya sea directa o indirectamente, y el principal motivo por el cual el 75% de películas de terror existen. Un par de veces está bien, si se usa mucho es porque es rentable, y si se sobreprostituye, es porque no les importa lo que hacen mientras lo consuman y ganen dinero, y a la vez, no aprovechas otras opciones frescas y emprendedoras, o al menos diferentes. Al negar estas otras opciones, por miedo a perder dinero, evitas que el género evolucione, y todos sabemos qué pasa si no evolucionas. Simple, te extingues. Te aseguro que aquella persona que logre ponerle copyright a este personaje, se hará el hombre más millonario que todas las farmacéuticas, bancos y las iglesias juntas, o b, terminará de arruinar y llevará a la quiebra a lo que queda del cine del terror. Otro caso para analizar sería la saga de El Conjuro, el que me gusta denominar como el rápido y furioso del cine del terror. En esta saga de películas, podemos encontrar varios puntos negativos como screamers, refritos, y por supuesto que no podía faltar el invitado de honor, o sea el Diablo, porque este interviene indirectamente, a través de la monja, que es un demonio. Y que su cara está hasta arriba de efectos CGI, y de la muñeca, que lógicamente, tenía que estar poseída. Otra cosa que me molesta de esta saga, es que te presentan a sus monstruos, como si fueran los siguientes iconos del terror. Por favor, hasta las creepypastas son más herederas de este género, que esas criaturas del Conjuro. Ya sé que muchos me dirán: pero esa saga de películas salvó al cine de terror, ¿cómo es posible que no te guste? Pero recuerda que una película, videojuego, ropa, etcétera, le guste a la mayoría, no significa que le tenga que gustar a todo mundo, o que sea lo más conveniente para ti. Siempre existirán diferentes opiniones. Como esto hay otros ejemplos, pero ya me he extendido más de lo que esperaba, así que pasemos directamente al número 1. Screamers. Si tu idea de una peli o video de terror es que en una escena haya silencio absoluto, y de repente, zaz, un sonido realmente fuerte y una cara hacia la pantalla, es una manera de generar terror, pues permíteme decirle a todas esas personas que se busquen cualquier otra cosa que hacer, porque para el terror, pues simplemente no sirven. Esta es la forma más simple y mediocre de intentar hacer sentir miedo a la gente, porque como ya había mencionado, eso es un acto reflejo natural de todo humano, animal, etc., y la verdad no sé cuál es más patético, el que solo pone el sonido fuerte, el que te muestra la cara hacia la pantalla, o el que intenta ser screamer, pero con la música, te avisa lo que está a punto de ocurrir y pierde la poca gracia que tenía, si eso es posible. Si piensan que agregar estas cosas a una peli de terror es bueno, exceptuando la 4 y 5, pues que todos esos escritores, directores y demás, se vayan a la mierda. Y que se busquen otra cosa que hacer, porque incluir estos elementos, en un lugar de alto calibre como lo es la industria del cine, es algo inaceptable y mediocre, falto de ideas e imaginación, y solo demuestra que no estás a la altura de una gran productora. Es cierto que prácticamente todas las películas de horror están hechas con el fin de generar ganancias, porque tampoco pediré que vivan solamente del amor al arte, pero no es excusa para entregar productos tan baratos y desechables. Recuerden que todo esto aplica para todo material de terror, ya sea libro, película, serie, etc. Lo mencioné hasta ahora, puesto que se me olvidó agregarlo con anterioridad. Bueno. Hasta aquí ha llegado el vídeo, siento que lo estoy despidiendo muy cortantemente, pero es que se me alargó más de lo que esperaba. Solo espero que les haya gustado, o al menos de que no vaya a llegar tanta arena. Ya sé que me puse como todo un princeso con esto, pero sentía la necesidad de decirlo, y así tal vez, hacer que la gente reflexione un poquito de qué consumen y cómo lo consumen, para así hacer que se entreguen productos de más calidad, y no sus porquerías desechables. Y recuerda que si no estás de acuerdo, bueno, no pasa nada. Esto
esto es solo lo que yo opino y pienso respecto al tema, para gustos hay colores y todo depende del punto de vista en que lo mires, nadie tiene la absoluta y total verdad, si no se puede abarcar todo lo que conlleva un tema tan extenso en horas, mucho menos lo hará en un vídeo de 7 a 15 minutos, lo aclaro varias veces, para que no se tome todo muy general y literal, y luego se generen malentendidos. Así que recuerden, busquen, investiguen, analicen, comparen y contrasten, para así, tomar la decisión que más les guste y se ajuste a sus necesidades. Este ha sido Matt Fox, y espero, que hayan disfrutado de su estancia. We're sorry, you have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again.